amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Estamos en geografía de segundo de bachillerato y hoy vamos a tratar en la unidad didáctica número 6, la que hace referencia a la industria, el apartado número 5 que trata la política industrial actual, es decir, aquellas actuaciones a nivel político que se llevan a cabo desde las directivas europeas hasta vía Bruselas, hasta el gobierno central, hasta Madrid, y que luego, digamos, se ramifican en las diferentes comunidades autónomas e incluso en actuaciones a nivel municipal. El primer punto que debemos tener en consideración es, tal y como podemos observar, el marco, los objetivos de esta nueva política industrial y que, ya sabemos, hemos visto esa evolución de la industria desde esa, digamos, ese peso importante que tenía después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, y cómo poco a poco ha ido disminuyendo en términos del PIB, en términos de ocupación, y cómo se ha ido transformando poco a poco, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener claro diferentes aspectos, ¿no?, que van a resultar clave para analizar esta nueva política industrial actual. En cuanto al marco, que es el primer punto que nos aparece, como podemos comprobar, el punto número A, efectivamente, la exportación a día de hoy es la punta de lanza de toda industria, en este caso española, pero sin embargo en muchas ocasiones caemos en eso que hemos visto a lo largo de este tema y que es de vital importancia, que es la deslocalización, es decir, la producción en otros países y también esa exigencia de aumentar la competitividad que en muchas ocasiones no va acompañado de esas introducciones de mejoras a nivel de I+D+I, sino que quedan relegadas en un segundo plano y se adoptan medidas un tanto más cómodas, por calificarlo de alguna manera, como pueden ser las reducciones salariales, reducciones de jornada y demás. También el Estado, ya sabemos, a partir del Tratado de Maastricht, ¿no?, de 1992, esto lo veremos más adelante, pues bueno, cada vez interviene menos en las decisiones económicas y la industria no va a ser, de hecho, una excepción, ¿no? Efectivamente, el INI, ese gran instituto, ¿no?, nacional de la industria que se crea durante el franquismo, desaparece en 1945, dando lugar a la SEPI, ¿no?, que es una sociedad estatal de participaciones industriales, que ha intentado revalorizar y modernizar algunas de estas industrias, ¿no?, que actualmente pues tienen un valor relativo. También, bueno, recordamos, ¿no?, que tenemos empresas también como, tiene participaciones también en empresas como Correos, como Radio Televisión Española, y intenta darle valor y seguramente en un futuro estas empresas serán, por lo menos, ya son privatizadas, pero quizás el capital en un futuro ya no sea de origen público, sino también privado. En cuanto al marco también que estábamos hablando, nos acordamos siempre, primer lugar, primera instancia, son las directivas que nos marca Bruselas, es decir, en este caso nuestra soberanía a nivel industrial evidentemente está recortada por formar parte de la Unión Europea. En segundo lugar, el Estado español a partir de estos planteamientos diseña una estrategia, una política y a su vez las comunidades autónomas reciben estas instrucciones y digamos que también desarrollan una serie de políticas para favorecer y desarrollar la industria. Sabemos, ¿no?, País Vasco, Navarra, son los focos principales, ¿no?, en innovación, en patentes, en desarrollo, ¿no?, y así como Madrid y Barcelona como esos focos, ¿no?, de industriales por antonomasia. ¿Cuáles son los objetivos básicos, ¿no?, que la industria española se propone a día de hoy? Bueno, como hemos visto, tanto a nivel de empleo como a nivel de riqueza, la industria, ¿no?, está perdiendo fuelle en favor de esa terciarización de la economía, esa economía basada en el conocimiento, en las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. También los valores prototípicos de la Unión Europea en cuanto a sus productos, es decir, la seguridad y también la calidad de estos productos, ¿no?, cuando estamos invirtiendo en ese I+D+I, en nuevas tecnologías y a su vez en una mayor sostenibilidad del sistema. Ya sabemos que no se puede competir con productos de fuera de la Unión Europea, de otros productores, como pueden ser los asiáticos, como pueden ser los brasileños, es decir, sudamericanos, incluso con algunos productos a muy bajo coste que provienen de África y esa seguridad
Y esa calidad y esa sostenibilidad con el medio ambiente va a ser ese valor añadido que van a tener los productos industriales de la Unión Europea. En cuanto a la política sectorial, es decir, la política en esos sectores, ¿no? De la Unión, de la industria española, bueno, se han llevado a cabo también una serie de medidas, ¿no? Para favorecer esta nueva industria, esta reindustrialización, mejorar sobre todo la eficiencia, mejorar la competitividad. Estamos hablando, por un lado, de las ayudas a la inversión, ¿no? Con programas de reindustrialización, los Reindus, ¿vale? Que, bueno, se intenta regenerar este tejido industrial tan poderoso que hemos tenido durante años, no solo a nivel estatal, sino también a nivel europeo, a través de esa financiación, en infraestructuras, en fondos, a veces ayudas económicas a fondo perdido. Y también, bueno, se intenta también consolidar una serie de sectores estratégicos, ¿no? Que puedan competir con esos productos que vienen del extranjero, ¿no? Y que tengan esa vocación exportadora, ¿vale? Y también que sean se basen en esa innovación, en ese desarrollo, como puede ser, por ejemplo, la ingeniería aeroespacial. De hecho, ya sabemos, ¿no? Que una de las carreras actualmente que se pide mucha nota es esta ingeniería aeroespacial o incluso ingeniería industrial, ¿no? También se han creado una serie de observatorios industriales, ¿no? Cuya finalidad es analizar, ¿no? A nivel macro esas fortalezas y esas debilidades, ¿no? Que pueden tener ciertos sectores y sobre todo proponer ideas, proponer medidas para mejorar esta competitividad. Otro punto básico es el de la política estructural, es decir, cuál va a ser la base en la cual nos vamos a mover para qué medidas se van a adoptar para conseguir el objetivo de exportar, de incrementar la producción de calidad y de favorecer empleo y de favorecer, sobre todo, generar riqueza e internacionalizar las empresas, que al fin y al cabo es esa, como hemos dicho anteriormente, capacidad exportadora, ¿no? Por un lado, se quiere aumentar el peso, ¿no? De este sector industrial y cuyo objetivo a nivel macroeconómico es que llegue al 20% del PIB en 2020 a través, sobre todo, de medidas como el emprendimiento y, bueno, asesorar una serie de personas, de emprendedores, para agilizar la creación de empresas, sobre todo a nivel de innovación, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos, ya sabemos, sobre todo en el tema de España, que hay serias contradicciones, ¿no? Porque muchas veces existen esos emprendedores, existe ese capital humano, pero sin embargo nos vamos a encontrar con numerosas tramas burocráticas que a menudo han sido denunciadas, ¿no? Por todos estos nuevos emprendedores, estos nuevos empresarios que tienen que generar la riqueza industrial que se supone, y luego tenemos esa serie de falta de ayudas, falta de inversión y, en definitiva, trabas que no promueven o que no predican con estas medidas que se intentan implantar. También la alta cualificación, es decir, mejorar la mano de obra, crear trabajadores cualificados, formados, y bueno, una de las puntas de lanza, sobre todo aquí en España, es esa formación profesional dual, es decir, alternar estudios con trabajo, que está teniendo bastante éxito, ¿no? Sobre todo a nivel de demanda. Del mismo modo, también se van a adoptar medidas, ¿no? Para rediseñar el tamaño de las empresas y, sobre todo, fomentar esas pymes, ¿no? Que fomenten esa competitividad y, bueno, financiar a través de estos business angels, ¿no? Esas agrupaciones de inversiones, ¿no? Que invierten en primeras etapas, ¿no? De vida de proyectos empresariales, ¿vale? Y a nivel de las grandes empresas, bueno, estimular la concentración a través de esas fusiones, ¿no? Acuerdos, alianzas, es decir, crear un mundo, como veremos más adelante, industrial globalizado y que ayude a competir a nivel autonómico, a nivel estatal y a nivel europeo con esos productos que van a venir de fuera en este caso, del mercado común. También, uno de los aspectos de gran relevancia es el fomento del I+D más I. Y bueno, ¿a través de qué aspectos se va a mejorar?
a través del gasto, es decir, incrementar el gasto en el sector privado, crear ese personal que habíamos dicho anteriormente con unas altas cualificaciones, ¿de acuerdo? Y sobre todo invertir esto. Muchas veces choca con el poder político porque estamos hablando de invertir a largo plazo y en ocasiones ya sabemos que la política no tiene el mismo tiempo que el de la investigación y en muchas ocasiones, sobre todo en España, nos vemos como las administraciones van dejando correr este tema de la inversión porque es a muy largo plazo y nos vemos en ocasiones desamparados o sin esa previsión a largo plazo, ¿no? Incluso se comenta, ¿no? Hay algunos sectores, ¿no? Que a nivel de investigación, a nivel de desarrollo, que habría que hacer un gran pacto nacional por el I+D+I. También fomentar la innovación a través de estas agrupaciones empresariales innovadoras, modernizar estas pymes, etcétera, etcétera. Del mismo modo, también impulsar la tecnología mediante el uso, ¿no? En estas empresas de las TIC para información, para digamos, investigación, para transferir datos, para estar siempre en coordinación constante universidad con mundo empresarial, etc. Y finalmente lo que comentábamos, ¿no? Para cerrar este apartado, ese impulso de la internacionalización, es decir, ese impulso, ¿no? De la exportación en este mundo global en el que vivimos, la industria se debe adaptar a esta nueva realidad y sobre todo, ¿no? Mediante la promoción a nivel externo de productos, de empresas, ya hemos visto muchas veces como políticos, ¿no? Sobre todo el antiguo rey hacía viajes con empresarios, ¿no? Al extranjero, la implantación, ¿no? De empresas en el extranjero, tenemos el famoso ejemplo de Inditex, ¿no? Esa multinacional que está implantada por todo el mundo, aunque también podemos caer en esos factores que antes comentábamos, como la deslocalización, y sobre todo estar en ese mercado internacional, en sectores industriales estratégicos, sobre todo de la comunicación, de la innovación y de la informática, de las tecnologías, redes sociales y demás. ¿Cuál es, por otro lado, la política territorial que vamos a llegar a cabo? Bueno, hablamos, por un lado, de la promoción industrial con esa ley de incentivos regionales, política de desarrollo endógeno, es decir, intentar desarrollar de manera regional y local diferentes estructuras industriales dentro de las comunidades autónomas y también esa formación de esos llamados clústeres, ¿no? Que al fin y al cabo son grupos de pymes, ¿no? Que se agrupan, ¿no? Valga la redundancia, y que permiten, digamos, trabajar con ciertas informaciones que resultan luego clave para tener unos procesos productivos a un menor coste y tener acceso a información para mejorar esta productividad. También otro aspecto básico es el medio ambiente. Ya sabemos que la Unión Europea es bastante exigente con el desarrollo sostenible. También algunas industrias que contaminan la atmósfera, las aguas, la vegetación y el suelo están llevando a cabo, digamos, programas en los cuales se es mucho más restrictivo, previniendo, en este caso, una instalación de industrias, adoptando medidas correctoras, es decir, limitando emisiones de gases de efecto invernadero o incluso incorporando tecnología limpia a la hora de generar energía, incluso a través de las multas, las sanciones, reparando el daño causado. Aunque después, evidentemente, este daño en muchas ocasiones es irreparable, ¿no? También las industrias, hemos de ser sinceros, degradan a nivel paisajístico, ¿no? Todo nuestro entorno, lo hemos visto, ¿no? También con la agricultura, como el paisaje poco a poco está siendo sobreexplotado y sobre todo vamos a encontrar mucha contaminación visual por ese aspecto, ¿no? Externo, ¿no? Que nos vamos a encontrar por esa cantidad de infraestructuras que no, que vamos a tener alrededor de un parque industrial, ¿de acuerdo? Bueno, hemos visto también, ahora veremos, actuaciones destacadas, ¿no? En zonas como las Rías de Bilbao, Avilés y demás. Finalmente, es de gran importancia esa protección del patrimonio industrial. Esa tercera revolución industrial, digamos, ha dejado obsoletas muchas industrias y va a ser básico, ¿no? Preservar este patrimonio industrial y darle un uso terciario, es decir, intentar rehabilitarlo, intentar transformarlo, declararlo bien industrial y que forme parte de este patrimonio industrial, ¿vale?
y sobre todo utilizarlo para desarrollar localmente toda una serie de infraestructuras. Finalmente, nos gustaría reseñar pues cómo el patrimonio industrial actualmente está en alza y cómo se ha reconvertido, ¿no?, para esa terciarización, para que forme parte del atractivo turístico de algunas de las ciudades españolas con industria o con tradición industrial. Y bueno, aquí vamos a ver unos cuantos, como por ejemplo el patrimonio industrial de la ciudad de Alcoy, en l'Alcoià, en la provincia de Alicante, en el País Valenciano. Esta sería una de las imágenes. También aquí podemos observar, ¿no?, ese patrimonio industrial, ¿no?, las fábricas, cómo actualmente han sido remodeladas y forman parte de un entorno el cual ha sido en muchas ocasiones aprovechado para incluso servicios, ¿no?, como por ejemplo instalaciones deportivas o incluso para su visita y su deleite y el conocimiento de una parte de la historia, en este caso de la ciudad de Alcoy. En este caso aquí tenemos la fábrica de Fabra i Coats, de patrimonio industrial de la ciudad de Barcelona, también, ¿no?, guardando esa estructura clásica de fábrica en la cual también tenemos adosadas las oficinas, la producción y todo, digamos, el proceso de producción, y que actualmente pues prácticamente no existe o es muy difícil encontrarlo. También en este caso el famoso puente de Portugalete, ¿no?, uno de los emblemas, ¿no?, actualmente pues se puede cruzar a través del funicular que tenemos, que cruza de una parte a la otra del puente, de la ría. O también algunas de las fábricas, ¿no?, que han sido también restauradas por, bueno, en este caso, el gobierno vasco, ¿no?, y el patrimonio industrial de ese estado. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a todos. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en clase.